Este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Esos aplausos son para un gran actor colombiano que ha llegado hoy a Miami a presentar su espectáculo divertidísimo en el Teatro Trail el viernes a las diez y media, sábado diez y media de la noche. Se llama Fernando Solórzano, pero le decimos el flaco. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Mira, muy contento, honrado de estar aquí, ah, ya honrado, te lo voy a decir, flaco. porque me encanta, me encanta tu programa y siempre haya querido tener la oportunidad de estar aquí al lado. Para mí es contigo. un gran placer recibirte, hemos seguido siempre con gran eh, con gran respeto tu trayectoria. De, bueno, la primera vez que te vi creo que fue en Pedro el Escamoso. Sí, fue la primera vez que, que comienzan novelas colombianas a, a verse acá mucho en, sobre todo en Estados Unidos, en Miami. ¿Cómo se llamaba tu papel en Pedro el Escamoso? René. René. Era René. O sea, René, era René. ¿Y <laughs> y ahí es cuando más eh, te empezó a conocer la gente? Sí, sí, porque, porque fue una novela muy exitosa, ¿no es sí. cierto? El personaje que hacía Miguel era hermosísimo, no, ese ese mechudo, como ingenuo y a la vez así muy solidario con sus amigos, y enamorado de este, de este amor imposible, ¿no? Fue muy, muy fuerte, a la gente le caló mucho. Sí. Y entonces todo lo que había alrededor, ¿no? Sus amigos, eh, sus enemigos, ¿sí? hay unos personajes maravillosos en esa novela. Absolutamente, ¿no? Y además, eh, ya ustedes los colombianos estaban reinventando el género sí, con esa novela, sí, creo sí. que antes con Betty La Fe. Exacto, ahí vienen viene la, Metiendo la... el humor inteligente. ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí. y, y hay una cosa bien, bien interesante, ¿no? Porque siempre se ha dicho que eh, en términos académicos, ¿no? Que, que uno tendría que ser universal para estar en lo universal. Y lo que hizo Betty, lo que hizo Pedro fue de lo local. Comenzar a llegar a lo Universal. Eso cierto. fue interesante. Cierto, sí. cierto. Tú no actuaste en Betty y la Fea. No, no, no. No. Es en Pedro. ¿Y se hizo una variante masculina de Betty y la Fea? Yo, eh, sí, sí, porque, porque mira que eran protagonistas. No recuerdo raros. cómo se llamó. El, 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 eso era el. Eh, eran, eran novelas de choque, se les dijeron, sí. sí. Porque Betty, que la protagonista es que ser bonita, hermosa, entonces esta fue fea pero con un encanto particular. Encanto absoluto. ¿sí? Y Pedro, imagínate esta este anécdota de Pedro. Cuando comienzan a hacer el, el, la vaina, entonces... Eh, la cadena, Telemundo, sí. dicen, ¿cómo vamos a tener un tipo con unas mechas así, no, eso no es un galán. No, entonces, los libretistas dicen, bueno, empecemos así y él, por conquistar a su señor, a su señora patrona, se corta las mechas. <laughs> Pero ellos tenían alguna duda y entonces hicieron que en la novela, en la historia, él, por cariño de sus mechitas, las guardara en una oh. caja para ver qué pasaba. ¿Y? y resulta que esa semana el rating se baja totalmente. Por <laughs> lo cual, sí, la se vuelve a poner las mechas. El y entonces se la pusieron, entonces, es que va una peluquería y se pone ahí como en las extensiones. Porque el público es que ha cambiado, el público ahora, el público sí. ya no quiere esas telenovelas de cartón, ¿no? sí, la, sí. la gente quiere ficciones que se parezcan a la vida. Sí. De hecho, tú en el, el cartel de los sí. sapos... Sí. ...haces de narcotraficante, Sí, ¿no? Oscar Cadena se llama el personaje. Oscar Cadena. Sí. ¿Y ahora en la que acaba de terminar en Telemundo... ...El Señor de los Cielos? Oscar Cadena también. ¿El mismo? Sí, el porque mismo. fue una vez una interesante. Yo por lo menos en, en, en la televisión de latinoamericana... ...no la había visto y no sé si no, americana. Pues, no, que un personaje... O sea, que un personaje entre a, a otra serie. Está o sea, bueno eso. Sí, hombre. está chéverísimo. Saltar sí. de una serie a otra. Sí. Y... O sea, el personaje no se acaba en la serie... ...sino que lo los, los reviven para que esté en otra historia... ...porque forma parte también de esa historia... ¿Y te ha ido bien como narcotraficante? Oye, <laughs> la mafia paga. <laughs> no, mentira, en buen, en buen sentido. En buen sentido, sí, pero en buen sentido, sentido. ha, ha sí. resultado un narcotraficante muy, muy creíble y muy querible. Pues, ¿no? pues eh, es tan así que en la ciudad de Cali, donde, donde bueno, hay este, este problema sí, sí, ¿no? sí. social tan fuerte con el narcotráfico todo eso, un día está incluso con mi esposa ¿sí? en, una, en una esquina. Tomándonos una copa ahí en, en Granada, se sí. llama. Y de pronto va pasando una camioneta, y oscura, con los vidrios negros arriba, y uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? De pronto, camioneta frena, sí. retrocede, baja el vidrio muy despacio, y dije, uy. Problemas. Problemas. Y de pronto sale un señor bastante gordo me <laughs> dice, bueno pelado, esa es, así es, amigo, así es que es. <laughs> y sube y vuelve. Yo no sabía ni sentirme orgulloso. <ríe> 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 ¿Sí, bueno, claro, porque claro, una, un arco real te estaba diciendo... Siento bien, sí, porque yo había interpretado una película, digamos aquí no se ha visto, pero fue una película que en Cali, sobre todo, dio mucho que hablar, se llama El Rey. Sí. Y el rey contaba la historia. No la vi, no la vi, el sí. rey. El rey se llama. También haces de, de narcotraficante. Sí, pero no fue una serie, sino una película, ¿no? Una película, sí. claro, porque tú has y, hecho y para, muy mí, y para mí fue la primera película colombiana que hablaba sobre el tema de la mafia. Entonces, para no enredarse mucho ellos con la, con la, con la vaina actual, se fueron al 70. En Cali hubo un personaje que se llamó Jaime Caicedo Caicedo. Uh -huh. Y le decían El Grillo. Uh -huh. Yo estaba bastante joven, por ahí tenía 10 años, y mis tíos que vivían conmigo, que tenían 16, 17, que salían a rumbiar, él era el dueño de los bailaderos, se llamaban bailaderos o griles de salsa en Cali. ¿sí? Y por esa razón se comienza a permear la sociedad caleña con este cuento de los narcos. ¿sí? Okay. Entonces y en eh, el... el rey tú haces de, ah, de sí, no hago de él pero, pero sí, es un personaje vagamente inspirado en él vagamente grillo. inspirado exacto como alguien que era alguien que, que tenía billares que compraba cosas robadas uh -huh. se encuentra con una droga que se llama es que cocaína pero la traen del Perú ellos no sabían que se podía fabricar en Colombia no la traen en Perú uh -huh. y la compran en un peso y la vendían en cinco Y dijeron cómo ese es el negocio y ahí comienza el pero, pues cositas pequeñas que llevaban a... a... Imagínense que según la investigación, en... en... En los Panamericanos de Cali, mm. año 71, mm. fue el momento de más exportación de droga a los Estados Unidos. Porque se decía que ellos venían con las copas y en las copas que les venían... No. Metían toda la coca, hermano mares felices, ¡Ah, ¡Ganamos! No. <laughs> sí. Los atletas. Los sí, atletas los pues Pero todos venían de California, de Berkeley, ¿me entiendes? Es el año 71. 71 los Panamericanos ¿Tú de Cali. asististe al año siguiente? No, en el 63. Yo ya en ese momento tenía eh, nueve años. Nueve años, sí. Ah, bueno, ocho, porque ocho. yo ahora estaba mirando en Internet. Pero claro, lo bueno es que en Wikipedia te ponen cualquier año, no el que has nacido. Sí. Es decir, el Flaco Solórzano nació el año y, 72. Y si o sea... lo echan para atrás, uno dice, bueno, <risa> <risa> acepto la equivocación. Acepto, acepto, el error. Claro. Eh, flaco, ¿y a qué has venido a Miami? Pues vengo a hacer algo que, que me emociona mucho, ¿sabes? O sea, me gusta hacer... Eh, de televisión, la televisión sí, me ha dado mucho, me ha sí. dado eh, vivir de esta profesión, ¿sí? he hecho cine, pero yo empecé en el teatro y es algo que me apasiona, que me encanta, ¿no? Eh, el teatro es como que ahí me, me, me sale esa, eso de que me encariñé por la actuación. Pero resulta que en tanto tiempo que tengo, yo nunca había hecho un trabajo unitario, un monólogo, uh -huh. ¿sí? Me daba miedo, tenía un poco de inseguridad. Pero hay una historia que me fascina, que se llama El Pachanga de David Sánchez Juliado. Y fue lo primero que hice en mi vida, tenía 14 años. Y entonces yo soy costeño y andaba con gente de la costa, sale esto y eh, se vendía en LP. Fue algo interesante, él nunca lo escribió. Él siempre lo narró con su propia voz y se vendía en discos en LP. O sea que no. tú a los 14 años pusiste en escena el pachanga. La obra de teatro humorística sí, el, pachanga. el pachanga, pero nunca pensé que iba a ser actor, simplemente porque nos fascinaba ese personaje y charachero que tenía una forma de hablar interesante, que en ese momento, digamos que esa bacanería, ese ese, ese slam, uh -huh. no, no existía mucho. ¿Y cómo es el personaje? Lo que he leído es que es un tipo que está en la calle cuidando carros sí. o algo así. Eh, eh. Eh, es es eh, el tipo es bien interesante porque porque lo que hablamos antes, de lo local podemos ir a todo. Sí. Entonces, es un personaje que es un rebuscador. Y Hay rebuscadores en todas partes, sí, en, sí, claro. en, en Caracas, en, en Perú, Como en calor, Ecuador. Un, un ¿Alguien, sí, a, alguien que en el día está buscando su, su billete diario. Sí. Él qué hace? Él tiene un carrito, es una llaga, o sea que es una lata llagosa, entiendes que medio anda, pero es su carrito, su camión. Y se parquea todos los días en la plaza principal, al lado de la iglesia Lorica, a esperar que le caiga una carrerita. Mientras esto pasa, mientras el hambre aprieta, sí. él tiene tiempo de contar anécdotas, de decir cosas eh, simpáticas de su trabajo, sobre todo la relación que tuvo con los gringos en Coveñas. Cuando Coveñas era Coveñas, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Es una parte interesante. Él es un tipo que nos cuenta su vida, sus anécdotas y cada vez que, que pasa el tiempo y siente esa remisión en el estómago y dice, no, joder, nada que como, hermano. ¿Sí? Pero vuelve y otra vez y te cuento sí, otra historia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? magnífico. Sí. Y la gente se ríe. Sí, se ríe, eh, porque, a ver, hay una cosa que también hay que decir. El Pachanga original de sí. este, de David Sánchez Juliado, que mira, es un escritor que te lo recomiendo mucho porque él encarnó, ¿sí? El espíritu no solamente costeño, sino Caribe. Entonces tenía varios personajes, el Pachanga, tenía el Flecha, y luego tenía a Abraham Al Humor, ¿sí? Abraham Al-Humor es... El, el, el turco que se llama en la cosa. Pero él dice: no, soy turco, soy sirio libanés. ¿Sí? ¿Por qué me dicen turco? ¿Sí? Bueno, claro, porque para ellos hay una gran diferencia. Claro, pues, entre un sirio, un libanés y un sí, turco. Claro. Pero Imagínate nosotros, que... desde acá, en los prejuicios decimos turco a todo, a todo el árabe. Claro, porque, porque en Colombia. Los sírios libaneses vienen huyendo de los turcos. Claro. Pero tienen pasaporte turco. Entonces, ¿cómo les dicen turcos? Claro, claro, claro. <laughs> y eran ¿Y entonces libaneses. Entonces, tú en la obra de teatro que vas a presentar, haces ese personaje también del Pachanga, en algún... no, o sea, porque el Pachanga originalmente es un texto de 20 minutos. Mm. Es muy corto para presentar un show en un teatro. Entonces, comienzo a hacer una adaptación. Escojo algunas anécdotas del Flecha, que era un muy un boxeador de profesión y bacán de fracaso. Sí, hay una historia muy interesante del flecha. Tiene otra parte del flecha 2. Tiene también eh, Abraham, el humor. Y tiene otro que es. Eh, Abraham tiene uno cortito que te lo cuento. Dice que dice, eh, los políticos colombianos son la cosa más tremenda. Dice yo, estoy seguro que si cogen a 20 políticos, políticos colombianos a administrar desiertos del Sahara. A la semana hay escasez de arena. <laughs> sí o no. Regresamos con este gran actor y comediante colombiano, el flaco Solórzano, eh, que va a estar el viernes y el sábado en el teatro Trail, eh, poniendo una stand-up comedy, el Pachanga. El viejo Pacha. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él. Por gracias. Muchas gracias. Nos acompaña un gran actor colombiano. Fernando Solórzano, el flaco Solórzano, ustedes lo han visto seguramente hace poco en El Señor de los Cielos y antes en El Cartel de los Sapos y antes en Pedro el Escamoso, en fin. Y, y, y todo esto en Telemundo, ¿no, Flaco? Sí, eh, la mayoría se han presentado en, en Telemundo, Telemundo. Ah, Telemundo, a casualidad. Hubo una que, que se presentó hace poco también, que fue muy interesante. Ahí en esa novela yo decido hacer el Pachanga. ¿Cuál fue? Que fue Medin Cartagena. Que se presentó acá. Ah, esa creo que sí. la vi en, en Unimax. En Unimax, sí, exactamente. ¿Y por qué ahí decidiste hacer este personaje que bueno, ahora vas a llevar al teatro sí. el fin de semana aquí en Miami? Porque, porque imagínate que, eh, o sea, tú me ves hablando aquí y, y pues no hablo con el golpeo que tienen los costeños, ¿sí me entiendes? ¡Ey, ven acá! Entonces. <coughs> Pero me tú da, naciste en Cartagena. En Cartagena, claro. Pero entonces, eh, de vivir en Bogotá y hacer eh, teatro y novelas que tienen un acento un poco más neutro. Sí. ¿sí? Entonces uno pierde con el golpeo, el golpeo que tiene de allá. Entonces resulta que cuando ¿Cómo, hago eso. Háblame un poquito más con el golpeo. De... Sí, por ejemplo, Emmanuel dice: Mi nombre, José de Jesús Negrete Llave. Herda, un nombre barro, ¿verdad? con olor a santo y tal. Por eso me lo troqué, ¿sabes? Por uno más bacano, el Pachanga. ¡Ay! Como dice, no hay baila. No. Claro, ¿Sí? así hablan, digamos, los costeños. Sí, el costeño con Una un, cosa golpeado. Caribeña, sí. un golpeado. que caribeña, un golpeado. por ejemplo, para que vean el golpeado. En la costa, en la costa sí, Barranquilla sí. y Cartagena. Sí. Entonces, el coctelito de fruta. Sí. Se le dice en Barranquilla, Tutti Tutifruti. ¿Tutti frutti? Pero en Cartagena se le dice zapigón, porque se puede golpear. ¿Sí? El zapigón, dame un sapigón. Dame un tuttifruti y no se golpea. Zapigón. <laughs> y el golpeo es un, es un golpeo... Eh... Es un golpeo en el habla. Sí, en el habla. Que es muy parecido al golpeo también de, de cubanos. Sí. Del golpeo del caraqueño, sí. del puertorriqueño. Sí. Porque eso es, es como el béisbol, hermano. Sí. <laughs> eso es pura pelota caliente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, por eso te hizo que, que es, un, es, un, es una historia que no es local, sino que pertenece al Caribe. Y en el espectáculo que vas a presentar el viernes y el sábado acá en el Teatro 3, sí. tú, digamos, hablas golpeando. Golpeado. entonces todo, por eso. Todo golpeado. La, por eso lo de la telenovela. Entonces hago un personaje cartagenero. Entonces duró seis meses hablando bien golpeado ahí. Oh, oh. La puerta vez de camencita ven, féndame ven para acá. ¿Sí? <laughs> Entonces digo, ese momento de montar el pachanga. Sí, ya me calentó como. O sea, toda la memoria de costeño que tengo sí, sí, desde sí, niño sí. y con mi familia se activó y ese momento de montar el Magnífico, pachanga. Magnífico, pues fantástico. Esto sí. es un gran espectáculo. Tengo que ir a verlo. El viernes no puedo no por ¿tienes? el programa, pero el sábado, uh -huh. 10.30 de la noche. ¿Y el caleño cómo habla? Porque tú eres mitad de eh, claro. la costa, mitad de Cali, sí. ¿no? El caleño es más como buscar cadena. ¿Sí me entiendes? Sí. Ve. Págame eso un momentico y ahora te muestro una cosita. ¿eh? Sí. sí. Es así. Entonces, el, 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 es o un él Es muy amigable. También, ¿Sí? Entonces, ¿no? por ejemplo, el costeño, sí, tutea. Yo creo que en tutea hasta el Papa. Y dice, ay, hey, sí. tu santidad, ven acá. <risa> sí. <risa> el, el caleño vocea, sí. Veos, vení. Oh, ¿Eh? Veos qué estaba haciendo, eh. El caleño vocea como... Y el antioqueño... Bocea, pero, pero lo arrastra. Oh. Sí, Eso bocea. Sí. Ve vos, este muchacho nombre, Claro, claro, sí. claro, claro. Sí. Porque, por ejemplo, el que este muchacho parra, el actor que sí. hace de Pablo Escobar, uh -huh. ¿cómo es que hablaba Pablo Escobar? El, 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 Porque el, habla perfecto. Perfecto, perfecto. perfecto. Andrés es un Escobar. gran actor, sí, sí, es un gran actor que se mimetiza bien. Y él, y él, y él es y él es caleño. Es, es caleño, Pero ¿sí? cuando habla como Escobar se le, parece que y, se sí, le va cuando, el aire Y cuando estaba en, en, en el cartel de los sapos sí. que hacía de, de anestesia, ah, era pues una maravilla. Pero sí. yo no es como saca de ese, ese, ese antioqueño así, pero sí. paisa pues de, rancio, de rancio, rancio. Rancio. Sí, y lo hace muy bien. Y fíjate que, que en la costa, sí, en la costa, por ejemplo, tienen diferentes tonalidades. ¿Ah, sí? La tonalidad más bonita para mí es la del César, la del Guajiro. Ah. De Cuairo Cesar, porque ellos son castizos. Y ellos dicen, ve, tú pon de by, muchacho loco, ese ve, Tú no tenés calor. Entonces, están, están haciendo el bay, ¿sí? ¿Tú cómo te llamáis? ¿Eh? Oh. ¿Ve? ¿Tú estás loco? Sí. Entonces, por eso, por eso ellos ¿Qué cantan. ¿Qué oído tienes tú? ¿Qué oído <laughs> tienes tú para las la distintas formas del habla colombiano? Sí, sí, todas son unos, unos golpecitos. Pero, por ejemplo, pena. ahora que fuiste a Lima recientemente, que me decías sí, que sí. te gustó, ¿cómo hablamos los peruanos? Ah, huevón. Entonces dice huevón. Bon. <laughs> <laughs> Eso es lo que más recuerdo. Ustedes, ¿eh? el bon lo dicen mucho. Como sí. los chilenos, ¿no? No, los chilenos, eh, bon. <laughs> sí, sí, sí. sí, sí, Pero me encantó, me encantó. Me Lima. Lima. Uy, Lima es así. Pero los peruanos también hablamos con diminutivo. Sí. Un mm. momentito, un cafecito. Sí. Eh. Uh. Y, y, y tiene no, un champancito, hermanito. Sí. ¿no? Sí. Sí, hay un diminutivo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? todo el sí. tiempo, que sí. es como amable, ¿no? Es amable, sí. es, es, O sea, se parece mucho al, al, al de Nariño, el pasillo sí, sí. de nosotros, ¿sí? Ustedes hablan siempre así, ¿no? Y las mujeres hablan muy, muy sabecito. Sí, sí, y sí, sí. es como una cosa así rica, man. Es una cosa rica. Sí. <laughs> sí. Bueno, sí. el espectáculo es el Pachanga. Este viernes 10 y 30, sábado 10 y de sí. la noche de Teatro 3. Tú sí. solo. Sí, estoy yo solo ahí. Y hay una cosa que es bien, bien particular. Sí. Que, que por ejemplo, digamos que eh, David Sánchez se le olvida un poco. Él presenta a su personaje, un man que, que le dice, que, le, que él se denominó el Pachanga. Sí. ¿Por qué? Porque él dice, eh, es una historia rápida. Fue de en los tiempos del Viejo Cortijo y su combo teso, Joe Quijano, Fajardo, seteto La Playa. Esos manes revolucionaron cuando baile de picos se armaba por ahí. Y a mí me trastornó su nuevo ritmo, la bachanga. La bachanga. Y se lo sanpen letras coloradas a la defensa del camioncito que manejaba, la bachanga. Del camión me lo pasaron a mí. Entonces, ¿el qué es? Un pachanguero, sí. alguien que baila pachanga, oh. que está oyendo pachanga. Oh, ¿sí? por eso entonces... Se llama el la pachanga, pachanga o, o el pachanga. O el pachanga, porque, porque es un yeah. bailador. Y eso además a, a Sánchez se le olvida, entonces yo estoy continuamente, como tiene un camioncito. Y entonces estoy diciendo, hey, ponle cuidado de este disco, pam, es música y yo bailo. Bien. Y yo bailo y me tiro mis pasos y toda bueno, la muchas, cosa. Muchas, sí, gracias sí. a... Muchas gracias a Fernando Solórzano, el flaco Solórzano, que trajo su talento y su buen humor al programa. No se lo pierdan el viernes y el sábado en el Teatro Trade. Quedan que pocos segundos. Muchas gracias a todos por vernos. Y en particular, gracias a Paula, que vino esta noche a mejorarnos el programa. Hasta mañana, chao.